programa es auspiciado por PartyPoker.net. Bienvenidos, estimados amigos, a nuestro sexto seminario. En esta ocasión hemos elegido un tema que resultará de muchísimo interés a la mayoría de ustedes. El mismo es cómo jugar torneos. Para ello, haremos un breve repaso por las etapas iniciales del mismo para luego concentrarnos en lo que creemos el foco de principal atención. La burbuja, cuando queden 5 o 4 jugadores en la mesa y posteriormente el heads up. Bien, es importante ante todo entender que la modalidad torneos difiere de lo que es el juego cash e inclusive de los sit and goes. Obviamente, nos estamos refiriendo a los torneos multimesa. En los mismos, nosotros ingresamos un buy-in y a cambio del mismo obtenemos una cierta cantidad de fichas. ¿Quién terminará siendo vencedor? Quien se quede con todas las fichas en juego en el total de las mesas. Para ello, encontramos diferentes formas. Tenemos los torneos que son con rebuy, que le permiten a los jugadores poder recomprar fichas en caso de ser eliminado. Generalmente, luego del periodo del rebuy, se puede efectuar un add-on. El add-on es agregar fichas al stack de fichas que ya tenemos. Por el contrario, la modalidad más popular hoy en día es la de los torneos frisados, vale decir, freeze out. Cuando el jugador enfrenta la eliminación, no tendrá segundas oportunidades y deberá retirarse a su casa. Habiendo definido qué es un torneo presencial que equivale a un torneo online, ya que ambos tienen las mismas reglas, les propongo escuchar un tape del señor Adrián Testatonda, donde nos explica a su criterio cómo jugar manos iniciales a los comienzos de un torneo. Jugadores que son más pasivos, que tienden a pagar mucho y no ser agresivos, son jugadores que les gusta jugar muchísimo en los niveles bajos porque les resulta barato. Entonces, sin ir más lejos, cuando vos les preguntás, che, ¿pero qué pagaste esa? Era barato. O sea, jugadores que conceptualmente no entienden mucho el tema, digamos. Ese tipo de jugadores en los primeros niveles tienden a jugar muchísimas manos. Entonces, tenés que tener un poquito más de cuidado con ese tipo de jugadores, los que son, que nosotros denominamos comúnmente jugadores malos. En los primeros niveles de los torneos tienden a jugar muchas manos, a pagar mucho. Son jugadores que conectan el segundo o tercer par y van a fondo en la parada, porque como vos vas a hacer apuestas lógicas, a ellos siempre les va a resultar baratos. Arranca con 20.000 fichas, igual decís 300, los tipos pagan. A soñar que van a conectar el trío, dobles o el proyecto que lleven. Entonces ese tipo de jugadores en los primeros niveles, yo aconsejo no jugarle demasiado sin mano porque tienen mucha tendencia a pagar. Ese mismo jugador avanzado el torneo son los que yo elijo para jugarle todas las manos porque quieren ver flops y después si no conectan sueltan. Entonces vos tenés una ventaja grandiosa porque es muy difícil conectar, es muy difícil ligar. A ese tipo de jugadores son los que apunto cuando el torneo está avanzado, digamos. Bien, si hay algo que debemos rescatar de las palabras de Adrián Testatonda es que conforme el tipo de rivales que enfrentemos deberemos adoptar diferentes acciones en las etapas iniciales de un torneo. Como bien nos ha dicho nuestro profesional, si tenemos un jugador en la mesa de los que clasificamos calling station, que son débiles, que le gusta jugar muchas manos, entre paréntesis, malos jugadores, que no van a poder actuar bien post flop, pero que pagan con un amplio rango de manos, deberemos tratar de explotarlos jugando con una buena mano y dándole las odds suficientes para que nos paguen. Con eso lograremos tratar de conseguir un stack importante ni bien comienza el certamen. Todo esto se ve condicionado por la idea que debemos conocer contra quienes vamos a jugar. No recomiendo a nadie, sea el torneo que fuere, llegar y empezar a actuar sin entender qué tipo de rivales tenemos a nuestra izquierda, qué tipo de rivales tenemos a nuestra derecha,
quiénes son regulares de torneos, quiénes son buenos jugadores, quiénes son novatos, vale decir, a quién enfocaremos para explotar y con quién trataremos de tener cuidado. Las etapas iniciales de torneo suelen ser muy peligrosas. No recomiendo buscar un flip. Es un error fundamental, como verán a continuación en la mano de hoy de Party Poker. Como pueden ver, estamos en la siga grande, tenemos as rey, un limp, dos limpers. Es el turno del botón, quien decide foldear, siga chica, decide hacer un raise o limp. Es nuestro turno. ¿Qué podríamos ganar pagando este all-in? Asumamos que nuestro rival tiene ases, estaríamos totalmente dominados. Si tuviera reyes, sería lo mismo. Y si tuviera damas, sería un coin flip. Valdría decir, ¿quién quiere ir a jugar un torneo para tirar una moneda al aire y depender del azar en las etapas iniciales del torneo para tratar de doblarse o no? Como pueden ver, en el caso en cuestión, estábamos hablando de un coin flip, vale decir, de una moneda al aire, que nos costó quedar totalmente disminuidos en fichas, ni bien comenzado el certamen. No canso de enfatizar lo mismo, estimados amigos. Si ustedes se consideran jugadores más habilidosos y piensan que su juego post-flop es mejor que el del rival, ¿por qué tirar una moneda al aire? ¿Por qué arriesgar esa habilidad en brazos de la varianza? Me permito dar un ejemplo entre un partido de tenis entre Rafael Nadal y, por qué no decirlo, yo. Nadal, ¿estaría de acuerdo en acercarse hasta la red y tirar una moneda y decir, si sale cara, el partido es tuyo, Rafael, y si sale seca, el partido es mío? No. Él confía en su habilidad y confía que a lo largo de las distintas niveles de juego va a poder derrotarme. Y eso es lo que abogamos en el póker, que también es un deporte. Tratar de explotar al rival mediante nuestra habilidad. Estamos hablando de las etapas iniciales, donde no queremos correr riesgos innecesarios debido a que las ciegas en relación a los stacks son muy chicas. Doblarnos en esta instancia no nos garantiza nada. Y recuerden que justamente, como no hay que pagar un precio por entrar en la mano, ya que ni siquiera existe el ante, muchos jugadores tratarán de ver manos baratas. Como premisa general, si logramos detectar pasado un cierto tiempo que nuestra mesa es tight, trataremos de emplear un juego luz. Por el contrario, si nuestra mesa es luz, trataremos de emplear un juego tight. En el próximo bloque iremos adentrándonos en las partes decisivas del torneo. Vale decir, la burbuja, cuando estamos cerca de ella, qué mano jugar y cómo interactuar. Ya volvemos.